Roberto Fulcar vuelve a ser noticia viral. Y hay que reconocerle a esta figura de la política dominicana que tiene el don de que todo lo que ocurre en torno a él capta la atención. No podemos escamotearle eso a Roberto Fulcar. Y hay dos versiones en torno a este señalamiento de que él va a ser el director estratégico de campaña de Luis Abinader. Y la primera la introduzco al vuelo porque mis compañeros Edwin Cruz, José Maracayo tienen sus lecturas diferentes. No necesariamente de acuerdo conmigo, pero de eso se trata. Señores, miren, yo dije aquí cuando se reveló cuál iba a ser el equipo de campaña de Luis Abinader, dije Yayo Sanz Lobatón, dije Samuel Pereira, todo muy bien. Pero el detalle es que esa iba a ser la primera vez que ese equipo se iba a enfrentar al fogueo de campaña a un nivel grandilocuente, porque estamos hablando de garantizar la reelección de un presidente. Y si hay algo que hemos aprendido en política, sobre todo con la experiencia reciente de Gonzalo Castillo, es que definitivamente los fondos o el simple hecho de los fondos y los recursos no te garantizan a ti mantener el poder. De hecho, en América Latina, y es bueno que la gente sepa esto para que no se deje engañar de los políticos, y este mensaje va sobre todo a los activistas políticos, a los que están buscando votos en las calles, ya se ha determinado de manera científica que lo más que puede garantizar los recursos del Estado en unas elecciones es un 5% del electorado. Un candidato que a un mes de las elecciones, siendo oficialista, tenga una desventaja de un 15% de cara a su competidor de la oposición, es, oigan bien lo que voy a decir, imposible que gane. Porque por más que invierta el Estado, no puede garantizar conseguir más allá de un 5. Entonces, ¿qué pasa? Ese equipo, que yo no digo que no tenga la capacidad, yo no dudo de Yayo Sanz Lobatón, no dudo de Samuel Pereira. Ahora, hay una realidad que ellos mismos no pueden desmentir. Esta va a ser su primera gran oportunidad. Porque ellos están en el equipo que en la campaña pasada estaba Fulcar. Y tú me vas a decir a mí que un empresario dominicano, que hoy es el presidente. ¿Y por qué digo empresario? Porque si hay algo que define a nuestros empresarios en cuanto a cosmovisión es no arriesgarse. Aquello de que si funciona, no lo arregles. Entonces, ¿qué pasa? El hombre que funcionó ahí fue Fulcar. Es la realidad. Entonces, yo no estoy diciendo que él los va a sustituir, no. Ya él nombró a Yayo, ya él nombró a Samuel, y supuestamente Paliza será el gran pantocrator. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿van a dejar fuera a Fulcar? Sabiéndose Luis como empresario que ese recurso humano le rindió frutos. Yo entiendo que no. Es más, yo voy más lejos. Y esto es algo que Roberto Fulcar no supo entender. Luis Abinader hizo muy bien en sacarlo del ministerio tiempo atrás, dándole un margen suficiente para que los escándalos que se habían generado en torno a Fulcar no afecten el nombramiento de él en la campaña. Porque con toda seguridad, en algún punto, Luis Abinader va a necesitar a Roberto Fulcar. Porque tiene una experiencia de campo que no la tiene Yayo, que no la tiene Samuel Pereira, que no la tiene Paliza. O sea, que se van a estrenar ahora. Es un asunto muy arriesgado. Bueno, yo lo que pienso es que están sobrevalorados. Todo tan sobrevalorado ahí. Roberto todos Fulcar, todos, absolutamente todos. Yayo no ha ganado nada. ¿Eh? Yayo fue candidato a senador. Mierda ganó. O sea, precandidato en el entonces PRD. Ni mierda ganó.
Yayo fue candidato a una presidencia interina, una vicepresidenta interina en el PRM, derrotado pero masivamente por Fellito Zuberví. O sea, si tú analizas todo lo que se ha lanzado Yayo y lo que ha sido exitoso, ahora dirige director de aduana. Todos los directores de aduana han sido exitosos. Y todos los directores de aduana han sido exitosos. Pero mira, está haciendo un buen trabajo, te lo digo porque yo no recibo chisme de ahí. Yo no sé. Chisme no recibo. Claro. A mí me llegan chismes igual. Hay un amigo tuyo. De Enrique Ramírez tampoco se recibe. No. Y Coco fue. Hay un amigo tuyo. Y Coco era un estratega. Ese tipo era brillante. Son un funcionario amigo tuyo, unos chismes ahí que me llegan, lío de espalda y todo eso. Bueno. El punto es que para mí todos están sobrevalorados, inclusive Roberto Fulcar. Roberto Fulcar, que si vamos, él se montó en una plataforma ganadora que lo llevó por inercia al poder. Porque estamos hablando aquí de que se faja, que los compañeros, mierdería y vaina. Señores, lo que llevó al PRM al poder fue el disparate de la Junta Central Electoral, la loquera, el disparate interno, porque ni siquiera fue un fraude. Al final del día, lo que está probadísimo que fue un problema ahí a nivel burocrático y de desorden departamental. Claro. No, y el guardia que se le zafó la bomba a lacrimógena, que deberían tenerlo bien. Exactamente. Y ese tipo de cosas fue lo que lo llevó al poder. Vamos a estar claros. Están sobreestimando a Roberto Fulcar. Lo que pasa es que estuvo en educación también. ¿Tú sabes? ¿Y qué pasa con el que llegue a educación? De una vez quiere ser presidente. Coño, porque es que maneja un billete. Claro. Maneja un billete. Y yo creo que... señores, es tan poco original lo de Roberto Fulcar. Que hasta miren los logos que tiene ahora. ¿Por qué le dicen Roberto Federer? Pues mira, averigüe el logo de Roger Federer. Ni eso pero tiene. Eso no depende de él. Ni eso. Eso tiene, no depende de él. Bueno, eso lo aprueba su equipo. Eso lo tiene que aprobar alguien. Él lo aprueba. Y en última instancia tiene que aprobarlo él. O sea, él está diciendo, tan desconectado de la realidad que no sabe que ese logo es Roger Federer. Recuerda. Que tiene años. Pero con recuerda ese logo. Es una persona que viene de una enfermedad. Hermano mío, cuando tú estás en esa vuelta, te lo digo porque. Te digo. Por ejemplo, con familiares que uno... Cuando tú estás en esa vuelta, tú te desconectas del mundo, viejo. Tú te desconectas. Todo está sobrevalorado, que hasta su equipo está sobrevalorado, que no tiene capacidad, que son mediocres. Ah, me gustó el loco, me gustó, denle para allá. Pero el tipo recuperándose de una enfermedad, ¿eh? De. Muchos dirán, ¿no?, que el golf y el tenis es un deporte de blanco, pero no, eso hace mucho que dejó de ser de blanco. No, ya no. Ahí está Tiger Woods, ahí están las hermanas Williams. No, claro, el tenis. Nuestro amigo negro, como Roberto Fulcar, debería estar al tanto de eso. No, y la más ganadora de todos los tiempos en ese caso del tenis, Serena Williams. Tú tienes toda la razón, pero la verdad es que para mí están todos sobrevalorados, incluyendo a Roberto Fulcar. Y nueva vez, si gana el PRM. No tiene que hacer mucha vaina. Es que está solo. La oposición está desacreditadísima. Dime tú, ¿qué? A ver, ¿le va a hacer algo? Leonel, con toda esa tasa de rechazo y sin un partido que realmente no tiene ningún tipo de estructura. Con eso, contra eso que está compitiendo Luis Abinader. Y como están todos los sondeos, hasta lo más interesado y hasta lo más, digamos, objetivo, entre comillas, le están dando ganador en primera vuelta y yo creo que eso no va a ser más que aumentar. O sea, lo digo honestamente. Esta campaña va a ser un paseo tablado. Si la otra fue un paseo tablado, esta me parece que todavía más, porque la gente va a votar por hartazgo, o sea, lo único que hay. Abinader, es lo único que hay. Y lo único que le ha sido efectivo es lo de Abinader apartarse de la mediocridad y los disparates que hace su gabinete. Eso es lo único. Eso es lo que teme Roberto Fulcar, que con una victoria de Luis Abinader, que ellos están seguros que la van a tener, y que Roberto Fulcar se quede sin ninguna función dentro de los operativos de esta campaña, eso significaría ya la exclusión total de Roberto Fulcar para un nuevo gobierno del PRD, porque ya del PRM. Porque ya no. Es lo mismo. No tendría una excusa para exigir nada. Entonces, por eso es que Roberto Fulcar
insiste en estar dentro de la campaña de Luis Abinader. Luis Abinader no quiere a Roberto Fulcar cerca de él. No lo quiere, como tampoco quiere a Faride, como tampoco quiere a cualquier funcionario. No es lo mismo. Bueno, pero hablo porque de la tasa de rechazo de Faride funcionarios. Faride ha sido un rebelde sin causa para Luis Abinader. El caso de Fulcar no es igual. No, pero lo digo en lo de la tasa de rechazo de funcionarios de este partido. Abinader se está alejando de cualquier funcionario que tenga una tasa de rechazo, como la tiene Faride, como la tiene Roberto Fulcar. Entonces, fíjense algo, Robert, sale en este diario, se llama Proceso, es un diario digital, sale la noticia, Roberto Fulcar será director nacional de estrategia en campaña 2024 de Luis Abinader. Bien, cuando uno empieza a leer la noticia, uno se da cuenta de que fueron unas declaraciones del hermano de Roberto Fulcar, Julito Fulcar. Julito. Le dice al periodista, no, mi hermano, aunque está mejor de salud, obviamente, pero no está en las condiciones como para dirigir una campaña. ¿Qué quiere decir ahí? Como que es opción del propio Roberto Fulcar y recomendación de su familia de que no dirijas esta campaña. Ese es el mensaje. Él no está en condiciones de dirigir esta campaña, pero lo que sí, estoy seguro que él va a ser el dirigente estratégico. Para no forzarlo tanto. Pero el título dice, Roberto Fulcar será director estratégico. Pero lo que dice la noticia es que el hermano, no, él yo estoy seguro que él será el director estratégico. Uh-huh. Ocultando. ¿Qué mensaje es esto? El mensaje es posicionar a nivel público la percepción de que ya Roberto Fulcar va a ser el director estratégico de la campaña de Luis Abinader. ¿Para qué? Para que cuando se anuncie quién va a ser el director estratégico de la campaña de Luis Abinader, ya esta noticia está rodando. Forzar a Abinader a que acepte eso. Claro, pero es igualito. Y se te queda algo. Así mismo hizo él. Cuando ganaron las elecciones. Por catarsis, si se produce eso que tú dices, la crítica será menor. Él hizo lo mismo en el año 2020, cuando en una entrevista en el programa El Despertador, antes de anunciar la dirección, él dijo, no, yo tengo la información de que yo seré ministro de Educación. Ah, bien. Pero mira, esto de... Acuérdate, esto, ministro de Educación, no quiero otra cosa. Esto de Fulcar es diciéndole a Luis Abinader, oye, tienes que cumplir. Uh-huh. Tienes que cumplirme. Y serme fiel, porque yo te he sido fiel, porque yo te cargué en el lomo cuando no te conocía a nadie en el PRD. No solamente Luis Abinader puede decirle, bueno, yo te pagué, te di el Ministerio de Educación. Pero lo que Roberto Fulcar le está diciendo con esto a Luis, que tienes que cumplirme es, tú me sacaste del Ministerio de Educación, me pusiste un decreto quitándome del Ministerio de Educación. Cosa que no quería aceptar, tú sabías, ministerio sin cartera y la vaina, claro, no lo quería aceptar. Al final yo lo acepté, no te hice berrinche y me oculté tú. ¿Para qué? Obedeciendo lo que tú me dijiste. Ahora tú tienes que pagarme, no me puedes dejar fuera de la campaña. Sí. Porque el triunfo, según ellos, está asegurado y yo necesito seguir en el poder. El sobreestimado Roberto Fulcar, sobreestimado PRM y su sabio. Oye, eso de que paliza dirigiendo vaina estratégica. Pero la tiene fuerte Luis Abinader porque es una contradicción de un funcionario que tú quitas de un ministerio tan importante, lo quitas en medio de rumores de corrupción. Bueno. Para después integrarlo como estratega de tu campaña. Bueno. Se la puso difícil, ¿no? Gracias a la gente por su paciencia hasta el final de este capítulo. Nos encontramos en el próximo acá en La Quinta Pata.